Idiazábal y después leer la descripción que hace Ángel Salas, que describe ese bombardeo de bombardeo táctico y estratégico. Y habla de no más de 12 muertos. Esa es la persona que habla de 45 muertos aquí en el refugio de Andromari. Y hay más. Su hermano también, Ramón Salas Larrazábal, escribe el libro de los muertos en Navarra. Eso nos toca personalmente a los navarros. Habla de no más de 700 muertos a raíz del alzamiento rebelde en Navarra. Hoy el grupo Altafalla Taldea ha reunido más de 3.500 nombres y apellidos con lugar de ejecución y fecha ocurridos en Navarra y no ha terminado el estudio. Los Salas Larrazábal desde luego tienen un problema con las cifras, problema grave, y siempre a la baja. Esas, y de esa manera, son las cifras que se utilizan para definir de alguna manera lo que ocurrió aquí y sellarlo con el número de 120 o un número similar. Y esa es la historiografía, la línea historiográfica que utilizan estos autores. Absolutamente ilegítima. Sin embargo, tiene poder, porque se ha repetido tantas veces que en el refugio de Andromari murieron 45 personas, que es difícil creer otra cosa. Y por lo tanto se escribe en prensa. Y ayer se escribió como algo normal y natural. ¿Qué hacemos cuando no sabemos de un tema y tenemos que escribir un artículo de prensa? Bueno, pues acudir a Internet. Por ejemplo, a Wikipedia. Si miráis los artículos de Wikipedia sobre el bombardeo de Guernica, realmente asustan. Asustan todos. Pero hay una gran diferencia entre el artículo escrito en castellano, el artículo escrito en inglés y el artículo escrito en alemán. Si tenéis paciencia, podéis comparar los tres, y son bastante diferentes. En el artículo en inglés dice algo así como: la cifra oficial dada por el gobierno vasco fue de 1.654 muertos. Algunos autores defienden esa cifra y otros autores creen que fueron menos, que fueron alrededor de 300 o 120. En inglés. En castellano dice: las más, creo que es algo así como conspicuas, recientes y conspicuas investigaciones apuntan a que los muertos en Guernica no fueron más de 300. Punto. Como nota pie de página de semejante noticia, hay un artículo de prensa de aproximadamente 2 párrafos de longitud. Una diferencia notable entre la versión en inglés y la versión en castellano. Pero si eso se repite las suficientes veces, al final acaba creyéndose. Y hoy en día hablar que en Guernica murieron más de 2.000 personas resulta, bueno, para mucha gente increíble, porque nunca se ha dicho. Desde 1937, claro, esa fue la primera cifra que se dio. Pero durante 40 años se ha negado y ahora vivimos una época de reduccionismo, hija de ese negacionismo de 40 años. José Iturrio estuvo viendo ese refugio y él calcula que en ese refugio murieron 500. Me gustaría que alguien le dijera que miente. A ver si se atreve. Yo desde luego no. Yo estoy convencido de que dice la verdad. Y eso es lo que hemos publicado. En fin, es un tema, ya digo, que traspasa el límite de lo historiográfico y entra en el mundo de lo ético. Ya es algo más que una mala historiografía, una mala ciencia epistemológica. Va un poco más allá de eso. Los historiadores lo que tenemos que hacer es reunir todos los datos que tenemos, compararlos, valorarlos, contrastarlos y escribir. Y decirlo todo. No solo lo que dice José Iturria, sino también lo que dice Salas Larrazábal. Y todo ello hay que ponerlo en el mismo libro. No se pueden omitir estas cosas. Y si defendemos que los muertos en Guernica fueron 120, entonces mañana no deberíamos ir a la ofrenda floral en honor a Stier. Porque Stier dijo que aquí murieron 800 personas. Y dijo 800 porque estuvo aquí el día 26 y el 27. Y es lo que vio, los 600 cadáveres que vio Mons. Y entonces él barruntó que serían 800 los muertos. Porque era lo que él vio. Eso es importante decirlo. Y bueno, yo creo que con esto, más o menos... Bueno, hay una cosa más que me gustaría decir, para no alargarme mucho y dejaros tiempo de hacer preguntas. ¿Por qué, si fueran 2.000 personas, no sabemos quiénes fueron esos muertos? ¿Por qué es imposible saber hoy los nombres de más de 100 personas, o 120 o 150. Os voy a contestar eso con una anécdota, y ya me ha pasado varias veces. Cuando Guernica fue bombardeada, aquí en Guernica estaba José Iturria,
con su camión. Pero aquí en Guernica también estaba Perico Lasaga, familiar de José. José no sabía que Perico estaba en Guernica y Perico obviamente no sabía que José estaba en Guernica. Ninguno de los dos sabía que estaban el uno y el otro aquí. El bombardeo ocurrió y cada uno siguió como pudo su vida. José como Udari y Perico como niño refugiado. Perico tenía 14 años entonces. Y le tocó vivir el bombardeo desde Rentería. Bueno, terminada la guerra, José pudo empezar a vivir, empezar a construir su vida. De nuevo, creó una constructora. Y Perico trabajó en esa constructora junto con José durante 45 años. Han pasado 77 años del bombardeo. Son primos carnales, han tenido una relación íntima, fenomenal, y los dos viven en Lesaca, a 400 metros del uno del otro. ¿Cuántas veces creéis que han hablado los dos del bombardeo de Guernica? Ni una. Más aún. Cuando yo le hice la entrevista a José, él me dijo, bueno, mi primo Perico estuvo aquí también. Y fue, y le pregunté, bueno, pues vamos los dos a donde Perico y hablamos con él. No. Tienes que ir tú solo. Esto me ha ocurrido tres veces. Tres veces. Tres familias distintas, tres parejas de primos que jamás han hablado de un bombardeo. Y estamos hablando de personas que no perdieron a nadie en esa guerra. Imaginaros el dolor que supone preguntarle a alguien si tuvo víctimas o familiares de víctimas en el bombardeo. ¿De verdad creéis, y esto también es metodología historiográfica, pero también sentido común, que tocando en una puerta diciendo, oye, tú tuviste muertos en el bombardeo, ¿alguien te va a contestar? Es absurdo. Pero no solo eso. Si Perico Lasaga hubiera muerto en este bombardeo, que gracias a Dios no ocurrió, ¿quién hubiera sabido que Perico había muerto en Guernica? ¿Quién habría sabido que Perico había muerto el 26 de abril? Si no había constancia de ello. Perico venía de Marquina. No había ningún registro de que él estuviera aquí. Nadie sabía quién era. Era de Lesaca, Navarra. ¿Quién iba a identificar ese cadáver? Estas personas que tocan a la puerta han ido a Lesaca a preguntar a ver cuántas víctimas del bombardeo hay en Lesaca. ¿Cuántas personas salieron al exilio de Guernica? A esas personas, ¿quién les ha preguntado? No se puede saber cuántas personas hay. Mirad, yo soy profesor de genocidio en la Universidad de Nevada. Mi tema, mi especialidad es el holocausto. Se calcula que en las cámaras de gas, en los campos de concentración alemanes, murieron entre 11,5 y 12 millones de personas. ¿Sabéis cuántos cadáveres se han identificado? No llegan a unos cientos de miles. El resto no existen. No existe ni siquiera el registro de esas muertes. Eso no es un caso excepcional. Es lo que ocurre en todos y cada uno de los episodios de terror o de atrocidades como el de Guernica que han ocurrido en la historia de la humanidad. Los cadáveres se queman y se destruyen. ¿Qué quedó de un cadáver de la persona que murió en el refugio de Andramari, incinerada o asfixiada? Porque los relatos del libro de Gurchi, que son terribles, algunas de esas personas estuvieron un día con vida enterradas en el refugio antes de que el fuego quemara lo que quedaba de aquel refugio. Así murieron. Pero lo más importante es tener en cuenta que ese refugio, el derrubio de ese refugio no se retiró hasta diciembre de 1941. ¿Me queréis decir que queda de un cuerpo que ha sido quemado a unas temperaturas impresionantes después de 4 años? ¿Y quién identifica eso? Y más aún, ¿cuántos registros se hicieron? ¿Cuántos cuerpos registró el régimen entre 1937 y 1941? Yo os lo digo, ninguno. O sea, que las personas que defienden que fueran 120 las personas muertas en Guernica están diciéndonos que en 2 días, sin apagar los incendios ni retirar el derrubio, se recuperó el 100% de los cadáveres de las víctimas del bombardeo. Bueno, yo simplemente lo veo absolutamente ilógico. En fin,
Eso es más o menos lo que os quería decir y con esto termino y damos paso a preguntas en euskera o gaztelera. ¿Sí? Paseos que hacíamos, porque todos los días hacíamos paseos, porque la cárcel no se podía de otra cosa. Entonces, me contó sin fin de cosas del bombardeo, porque él estuvo aquí de teniente del batallón Saseta, creo que era, y bueno, pues esas fotos históricas que se ven en algunos libros, que aparece Essel con la boinita y con la chaqueta y tal, y aquel me decía que, bueno, yo cuando, por ejemplo, le dicen que ha ido 120 y tal, decía, pero nosotros le decíamos, pero en Carmina Paz, ¿cómo cuántos lo harían? Pues nada. Pocos hijos, se ponía el tío, pero vamos, a 100. Además era un hombre de mucho carácter y, hombre, él la cifra no decía, pero vamos, que aquí murió muchísima gente, ¿no? Entonces, yo, lo que has dicho me ha dejado bastante, en fin, las cifras que se valen, pues hasta el momento eran bastante, y lo que has dicho hoy, pues de verdad me ha dejado bastante, en fin, impresionado, ¿no? Y luego, en cuanto al general Salva Arrazábal, aquí tengo la grabación en casa. Aquí hay una conferencia, Salva Arrazábal, un coronel alemán y un periodista italiano y no sé, alguno más, no me acuerdo ahora. Y el general Salva Arrazábal pues hablaba del bombardeo como si sería que estaba plantando flores o así. Yo me quedé bastante impresionado del tío, ¿no? Aunque no me extrañó, pero viniendo donde venía. Pero el tío hablaba pues un poco como de cosa táctica, de, en fin, de temas militares y tal. Y le ponía como un laureado al general Richthofen, el que fue el jefe de los bombardeos de Guernica. Y entonces el coronel alemán casi casi se levanta de la silla, se puso indignado y dijo él que como coronel, como militar alemán, que estaba indignado de las cosas que había oído de Salva Arrazábal y que Richthofen era un criminal, un asesino y un criminal, y que aquello no fue una operación militar de plan de presa, sino fue una operación terrorista. Y bueno, fue una conferencia, yo lo tengo en casa grabado, solo veré de vez en cuando, y bueno, me quedé. Aquella conferencia fue muy, muy interesante. O sea, perdona, estoy un poco nervioso, pero. En fin, pero sí, lo de José Alonso, la verdad es que yo lo he estado. Te puedes imaginar un año con los paseos que se pueden hacer, las cosas que le contó, ¿no? Pero, entre otras cosas, pero vamos, es una persona que le tengo además muy, muy en mente siempre, sí. Y a ti, pues, de verdad, darte muchas gracias y a los tres, al alcalde y a... Bueno, porque ha estado muy bien la conferencia. Apenas que ha habido poca gente, pero bueno. Es que hay caso. Yo te quiero contar una cosa sobre el Osegi. Bueno, todas las historias tienen su genealogía. Generalmente todas las personas que se dedican a estudios de genocidio es por razones históricas familiares. El Osegi conoció mucho a la familia en París, ahí estaba Manuel Irujo, y... la primera descripción que a mí me hizo alguien, un testigo del bombardeo, fue el Osegi. Vino a nuestra casa de Alzuza, cuando yo tenía unos 22, 24 años, estaba terminando la carrera de Historia, y era poco después de que estuviera en Madrid, en el Museo del Ejército, y recuperara aquella Ikurriña, y nos contó cómo había sido todo eso, y después nos contó lo que él había vivido en el bombardeo. Y como dices tú, era una persona muy emotiva, contaba las cosas con mucha energía, con mucho nervio. Bueno, cuando estaba contando esa historia del bombardeo, en Alzuza es una zona de muchas tormentas, había una tormenta eléctrica y teníamos la puerta un poco entornada de lo que es la sala de la casa. Es una casa. Y entró un rayo y dio contra la chimenea, ¡ras! Cuando estaba contando la historia del bombardeo, no se me olvidará jamás. Fue algo muy emotivo, sí. Yo una cosita sí quería decirlo. Hace unos años, que estaba muy bien, aparece Luis también, Baliño, que ya es fallecido, y Mujeres de Guernica, que eran niños de la guerra, ¿no? Y en entrevistas dando la versión, hay una película por ahí, no sé si habéis visto una cinta, pero claro, cuando uno conoce estas cosas y este tipo de estudios que ha hecho Xavier, y luego el de Gurchiki, con la ayuda de Juanjo, o el de José, ¿no?
Resulta que en esa película también aparece Salas, la Rozadón. Y encima dando esas cifras que se han estado diciendo aquí, sacadas de este estudio, que es un estudio falso. Y eso está ya muy distribuido. O sea que desde el propio Guernica, con buena intención, pero se ha distribuido eso y ese señor no tenía cabida en esa película, o como se llame, en ese corto, ¿no? Si tenían cabida, pues todos los demás, pero él no. Y no sé cómo se le dio cabida, no sé a quién se le encargaría hacer la película, y no sé quién encargó, ¿no? Y yo no voy a entrar a matizar esas cosas, pero es una pena que un señor de esos, con el historial que tiene, y con ese reduccionismo y esas cosas, y falta la verdad, que aparezca en la película cuando ahora vemos claramente que los datos no son ciertos. Ese Salazar, cuando se presentó la película esta, pues habló, no sé si habla en la misma película, que dice que estaban bombardeando a 3.000 metros de altura y por eso que no podían precisar bien ni nada, se acogía a lo que habían dicho los alemanes, que si estaba nublado y todas esas cosas. Yo no puedo opinar de eso porque yo estuve en el refugio Paseo y no vi el bombardeo. Lo oí y lo sentí, pero no vi. Pero ese Baliño, que estuvo aquí en la vera de Serrota, de Cuernaga, pues ese decía que estaba a su altura. O sea, lo que yo no entiendo mucho es cómo, porque luego dijeron que habían venido a bombardear el puente de Rentería 3 horas y media, y con bombas incendiarias para bombardear un puente y no darle ni una. No creía que eran malos los aviadores alemanes. Quería decir, has hablado de Baliño. En el testimonio de Baliño y de este de Salazar, como se llama, ahí está la contradicción, ¿no? La contradicción, porque en esa misma película Videguren, la madre de Julio Baliño, dice, yo le veía las gafas al piloto, a 3 kilómetros de altura al piloto no se le ven las gafas, sino como decía Baliño, que iba a su altura, pues esa señora, que era una niña entonces, si le veía las gafas es que iban muy cerquita y no a esa altura, ¿no? O sea, que Salazar la Rozadón lo que dice no es cierto y encima hay otro dato, ¿no? ¿Sabías? Hay otro dato reciente, ¿no? Sí. Mira, ahí, bueno, José ahora estaba diciendo que él también, pero ya está capaz. Sí. Sí. Eso es falso. O sea, 50 metros. Sí, sí. Os voy a decir más. Y esto me alegró un montón. Porque mira, una de las cosas que no he dicho, Luis, es que, y José, y todos los testigos, estaba hoy aquí en Mari Carmen Eburrola, que también la entrevisté, que también estuvo aquí de niña, pero no he podido contactar con ella para que viniera hoy. Y una de las cosas que más me alegra de la documentación que estamos descubriendo es que siempre, hasta el momento, en todos los casos se ratifica los testimonios de los testigos. Los testigos no mienten, vosotros no mentís. Y se ratifican uno tras otro, nos dan la razón. Los testigos tenían razón. Es lo que nos está dando a ver la documentación que estamos encontrando. El año pasado, Ana Tere me pasó un documento fundamental sobre esto. Y es el parte meteorológico del observatorio de Igeldo. Del 26 de abril de 1937, el parte meteorológico oficial de aquel día. Y dice textualmente, sobre Guernica, en aquel día había una densa capa de cumulonimbus a una altura de 800 metros. Esto es, era absolutamente imposible bombardear más arriba, no ya 3.000 metros, era difícil, era imposible bombardear a 1.000 metros.
porque simplemente no se veía. Pero no solo eso, también otro de los documentos que dio a conocer el año pasado aquí Ángel Viñas es un documento escrito por el propio Richthofen, escrito por él, en el cual él afirma que los aviones bombardearon en efecto a 800 metros de altura. Esto los bombarderos, los cazabombarderos descendieron hasta 70 metros. Son dos documentos indiscutibles, un parte meteorológico y un informe que redacta el propio Richthofen. Sin embargo, en la última edición del libro de Salas, sigue repitiendo que 3.800 metros, y está, no 3.000, 3.800, que es lo que dice el famoso parte italiano, que ya en la primera edición del libro yo afirmo que era falso. Pero también digo, porque lo tengo que decir como historiador, no tengo pruebas para decir que este parte italiano es falso, pero lo presupongo, ahora sí tengo dos documentos que demuestran objetivamente que ese parte es falso. No se bombardeó a 3.800 metros, se bombardeó por debajo de los 800 metros. Y repito, estos son los bombarderos, los cazabombarderos y los cazas descendieron a hasta 40 metros, todo lo que querían. No había antiaéreos, no había nada, podían descender tan bajo como querían. Eso es importante, sí. Pero una vez más, la documentación que hemos encontrado ratifica lo dicho por los testigos. Siempre y en todo lugar. No hay un solo testimonio que haya sido desmentido por un objetivo, por un documento de los que hemos hablado. Lo cual pues dice mucho de los testigos, de las personas que estuvisteis aquí. Yo, por ejemplo, cuando entrevisté a José le pregunté, sin decirle nada, ¿aquel día en Guernica había nubes o no? Sí, había nubes. Ya lo sabía, porque lo dice él y lo dicen muchos otros testigos. Pero claro, bombardear a 3.800 metros, de alguna manera hay que... ¿Y qué dicen estos autores de vosotros? ¿Que exageráis, que mentís o que no tenéis ni idea? Nada más. Eso es lo que se lee en el libro de Salas. O simplemente no se menciona a los testigos. ¿Sabéis cuántos son los testigos directos que estuvieron en Guernica ese día o los días siguientes al bombardeo? Recuperando cadáveres, enterrando cadáveres. Médico del hospital de Carmele de Una o cuatro de las enfermeras. ¿Cuántos son el número de personas que cifran en más de 1.000 los muertos en el bombardeo? 38. 38 testimonios directos de personas que estuvieron aquí ese día o los tres días, los dos días siguientes del día del bombardeo, colaborando en las labores de recuperación, etcétera, enterramiento, quema de trozos de cadáveres en la plaza San Juan Ibarra, que afirman que aquí murieron más de 1.000 personas, todos ellos. Algunos hablan de 2.000, otros hablan de 3.000. Esos ni se mencionan. Simplemente no se mencionan. Uno de ellos, Labouria. Otro, Arronategui. El padre Arronategui estuvo durante el bombardeo, durante todo el bombardeo, fuera, ayudando a la gente. ¿Cómo iba a mentir una persona así? Empezamos de ahí. Pero después, ¿por qué iba a mentir? ¿Qué razón hay para decir que habían muerto más de 2.000 personas cuando habían muerto 120? Si es que han muerto 120, lo cual dudo. ¿Por qué? Hay que explicar eso y hay que decirlo. En fin, a estos añadimos 60 más personas que estuvieron aquí después. O sea, tenemos 98 testimonios. ¿Sabéis cuántos testimonios hay de personas de aquella época que afirmaran que fueron 120 los muertos? Cero. Bueno, sí, el informe es raro. Esto. Ninguno de los que testificaron libremente afirman ni un número inferior al de Stier. De hecho, Stier es el número inferior de todos estos 98 testimonios, 800. Ese es el inferior, el mínimo. Entonces es importante saberlo, ¿sí? Una presentación también en el Centro Vasco en Boise de un libro, pero no me acuerdo ahora el historiador, no me acuerdo quién es. Me dijeron el nombre, pero a mí con los nombres ingleses y americanos, eso me lío entonces, pero sí, ayer iban a acudir bastante gente. Además, parece que habían hecho mucha propaganda y en Boise ayer también había un acto pues, en comparación con el bombardeo. El año que viene nos vemos allí. Javier. ¿Más preguntas?
pertsa que mandra kozen bakian, ire segun da pertsa malo, da, batera ekatzen dute gaur egun eko datu. Datua, lorik eta hori, importantia da, ikatzen, zekat, zebratik, induez, ez eta gomenez, ikantzitakoa, gazteleraz, ikantzitakoaren aldean, hain ezberdin da. Zergatik gazteleraz ikantzitakoa, ez bai patzen, ire segun da ikatzen malo, o, jaurlaritzak emandako datu. Azalpena historikoa. Alemanian desnazifikazio prozesu bat egon da. Zanzuk, Alemanian idatzitakoa, mila batzen da, hiru eta mar arte, azkatzen mali maduzu, Gernikak inguru. Bertan idatzitakoa, normalean, kondor legioaren barruan, egondako pertsonen idazkia dira. Eta idazkia horietan, noski ez da ipatzen, horrelakorik. Baina mila batzen da, hiru eta maratik gora, igarren gizaldiak idazten duenean, oda, desnazifikatutako gizaldiak idazten duenean, ja ez du horrelakorik epatzen. Zer desnazifikazio edo desfrankizizazio prozesurik egon da estan? Franko kiltzen oean, etzen epaiketarik egon, etzen ezer mugitu, eta horrek azaltzen du horre eguneko erreduzionismoa. Errogei urtez, negazionismoari, erreduzionismoa. Eta hau zabera, betatzen da ikan. Odea, Inglaterran estatu batuetan, estilrek idatzitakoari heltzen diote, eta duan, ikipenien dugun apuntzi gora bera, hildo horretan du. Horrek azaltzen dugu, zi gora bera, epizkuntza ezberdinetan, horkitzen ditugun ezberdintasun. Zifra gehiago horik emon dira, 2000 da gehiago, oza, hori emon aurretik gudote zan. Bai, eta gainera, aipatu behar da, hori, gehiago zan. Gauza bat da, desmitifikazioa, beste gauza bat da, erredukzionismoa, eta beste gauza bat da, historikoki, nola baita zeteko, zifra bat ematea. Hau da, pertsona batek esan dezake, gaur egun, hildakoak izan zirela 500 emagun. Eta historikoki frogatu. Horrek ez du esan nahi, pertsona horrek, nola baita esateko, mezu erredukzionista bat ematen ari denik. Erredukzionismoa gezurtia da, nola baita esateko, erredukzionismoa zidazten hitz egiten dugunean da, hau bezala, objetiboki gezurra dela esan dezakegunean. Hori da, Salas Larrazabalen kasua. Salas Larrazabalek hau hartzen du, eta itzulpen gezurti bat ematen du. Ez du itzultzen benetan hemen esaten duena. Eta ez da karrik kasu honetan egiten duela, egiten du bestea, inbestetan ere. Orduan, bereiztu behar dira bi gauzak. Ez du zertan zer ikusirik data, ematen dugun data, ematen dugun data, eta datuak, eta hori alde batetik, eta bestetik erredukzionismoa edo ez erredukzionismoa. Hori argitu behar da. Hau da, 800-etik bera, ematen, zenbaki hori ematen duten guztiek ez dira erredukzionistik. Eta bi, bai eman dira, datu asko eman dira, oso ezberdinak. Adibidez, basalduak bere garaian 3000 hildako aipatu zituen. Jaurlaritzak ofizialki aipatu zituen 1454, estirrek ematen ditu 800. Mons, adibidez, esaten du estirik gabe 1000 baino gehiago. Ez dakit, Korman eta Hon, eta beste bertan egondako beste kazetari batzuk eman zuten Monksek emandako datua bera. Beste batzuk ez zuten daturik eman, abidez, Elosegik inoiz ez zuen eman zen baki bat, zaten zuen asko eta asko izan zirela, besterik gabe. Eta bar, orduan bai, badago aldea. Zergatik, adibidez, Karmele Deunako ospitaleko medikuak berak, esan zuen berak, kontatu zituela 1500 hildako, hemen, Gernikan, hori importantea da. Beste datu batzuk indirektuak dira, adibidez, badira, goratzen orain abizena, baina badira lau erizain, Karmele Deunan egondakoak, eta horietako batek esan zuen, atxabal eta Urkiola. Atxabalek eta Urkiolak haiek hitz egin zuten, eta idatzi zen, euren testigantza, eta haiek esan zuten, hemen, Karmele Deunan, sotoan, bai, bat zegoela, hau, morgea. Erabili zuten bertako sotoa morge gisa, oda, hildakoak jartzeko.
Eta hainbeste zirela, azkenean soto guztia estalita zegoela gorputzez. Eta ezin izan zutela gehiago sartu. Azkenengo gorpua jarri behar izatik duzten atearen ondoan. San Fidel ikastola ezagutzen malin badezute eta jantokia geizten malin bazaete, hoi da, sotoa. Zenbat gorpu sartzen dira hori. Jartzen malin badituzu ordenatuta bat abestearen ondoan. Egon da hori? Pizka gehiago. Osa, que baditugu baita ere datu indirektuak. Badago jende asko eta asko. 98 pertsona hauek, aipatu zuten guztiek estirrezik, 1000 baino gehiago, hildako. 98. Eta ez hori bakarrik, 98 horiek dira 100%. Hori da importantea. Historia egiten dugunean, behar egiten bat dugu. Haber, batek esaten dugu gauza bat, besteak, besteak. Bueno, guztiek, 100%, esan zuen 1000 baino gehiago. Nire galdera da, zer gara gu gaur egun esateko hori gezurra dela? Zertan esan dezaket nik labauriak ezurretan egizela. Eta bihar lorea jarri, bere estatuaren azpian. Hori ez da legitimoa, hori da nire eritzia. Baina hori aparte da, esaten dit. Beste kasu batzuetan, bombatu zuten 3000 metrotara edo 800 metrotara, 49 egazkin izan ziren edo 54. Hori ez da baita garria da. Hildakoa hitz egiten dugunean ez. Ze esaten balin badugu 120 izan zirela. Eta benetan 3000 izan ziren. Egiten ari garena da, hildako pertsona bat bigarren aldiz erortzen. Eta hori ja ez da historiografia, hori etika da. Beste gauza bat. Identifikatzea bai, ataz guzti be, gaur arte zemat identifikatua izan dira edo hori posible izan badan, eh? Bai. Ni badakit horretan lanean, ari dela. Ni ez nahi sartu horretan, identifikazioa. Baina lan hori egiten ari dira eta identifikatuak ez dut uste. Bueno, untzetak eman zuen zenbaki hori 115, izango dira gaur egun 130. Gero badira batzuk identifikatuak, baina izen abizenik gabe, hau da, gorpuak, ez da gabe. Baina igaz, adibidez, baita ere, anaterik aurkitu zuen dokumentu bat, eta hau importantea da, Derioko hilerriko zuzendariarena. Maiatzaren buruzari naiz, ezakit maiatzaren 7, no? Igorritako txosten bat, eta txosten horretan, hilerriko zuzendariak hause dio, kasik testualki. Estamos recibiendo tantos cuerpos, que no tenemos tiempo ni siquiera de contarlos. Y estamos enterrándolos sin numerarlos. Imagina tú identificarte, ¿eh? Sin numerarlos, sin contarlos. No es que, salas la razón, ¿vale? Que os doy patch en documento hoy. Bueno, va a ver tu Arik. Quiero y seguirán mintiendo.